hola a todos los vecinos y a quienes nos siguen antes de Facebook, Twitter y YouTube. Bienvenidos a Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Se desarrolló la última clase y el cierre del programa Médicos Comunitarios en el Honorable Consejo Deliberante. Las clases relacionadas con este evento estuvieron a cargo de la UBA y se dictaron durante 2 años, un sábado al mes en Maipú, sede de dicho programa. Estuvimos con la Secretaria de Salud y Acción Social, la doctora Mariana Galarraga, que nos brindó los detalles del programa. Es un programa perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación, el cual tiene una parte, como bien dice, posgrado educativa, que está a cargo de la doctora Echegoyen de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y por otro lado la parte asistencial, que es donde las agentes hacen trabajos comunitarios dentro de los CAPS. En nuestro municipio tenemos 2 odontólogas, que son la doctora Rocío Martínez y la doctora Juliana Mendariz, y la obstétrica Melissa Landriel. Este programa se lleva a cabo en todo el país. Hay 17 universidades comprometidas y hay lugares como el caso de Maipú, que ha sido elegida sede para que se desarrolle, pero que bueno, nosotros acá estamos recibiendo gente que viene de Miramar, de Mar del Plata, de Lezama, desde Chascomús, Dolores, digamos. Este es el centro de trabajo, ¿verdad? Pero la capacitación es para todo el área. No, hoy es la última reunión de este curso de posgrado, que son 2 años que hemos estado trabajando. Bueno, y hoy cerramos este ciclo, pero esperamos fervientemente continuarlo, ¿verdad? Porque creemos que es realmente la forma en la que se debe trabajar atendiendo a la gente a través de la atención primaria de la salud y teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, esta capacitación específica que es para ir con la comunidad. Bueno, nosotros acá se está finalizando la 8ª corte del programa. Actualmente se está evaluando los cupos por municipio para hacer la 10ª corte, lo cual estamos esperando para ver si podemos tener acceso a esas becas y que Maipú sea nuevamente sede de la parte del posgrado. We'll be right back.
En una jornada donde el día acompañaba con intenso sol y un clima apropiado para la ocasión, las profesoras de yoga Silvina Gómez, Luciana Clos y Gabriela Galas llevaron a cabo el encuentro de yoga solidario. El mismo tenía como propósito beneficiar el hogar de ancianos con leche y azúcar, objetivo que pudo cumplirse gracias a la participación de vecinos de Maipú, Labardén, General Guido y Las Armas, que se mostraron con gran predisposición. La verdad que la experiencia fue bárbara, mucho mejor de lo que esperábamos. Estuvimos el sábado en el Salón del Polideportivo y bueno, recibimos bastante gente. La verdad es que la concurrencia respondió, la gente respondió, los alumnos respondieron. Hicimos bueno, una práctica que duró más o menos 1 hora 40, con Luciana Clos, Gabriela Galas y Canu Spalletti, que vino para hacer la parte de meditación. Y muy lindo, la verdad que tuvimos una concurrencia importante para hacer el primer encuentro. Muy bien, vinieron las chicas de General Guido y de Labardén. Así que, muy bien, muy bien. Bueno, hicimos ejercicios de respiración, hicimos todo lo que tiene que ver con posturas de pie, siempre midiendo, porque el público era bastante heterogéneo, es decir, teníamos gente de tercera edad, teníamos gente con problemas de salud y chicas jóvenes también, así que tratamos de a poco de ir integrando, ¿no? Que la práctica no fuera difícil. Y bueno, que pudieran conocerse también con Luciana, con Gaby, con mis colegas, distintas formas de dar la misma práctica. Así que tuvimos una parte postural de pie y una parte de piso, una relajación larga, un ejercicio de respiración y bueno, el cierre con una merienda que hicimos después en la parte de adelante en el pasto. Así que muy lindo. Sí, en realidad lo que hicieron algunos grupos fue uniformarse, elegir un nombre del grupo, que fueron las chicas de Guido, de Labardén y algunas de los grupos de Maipú. Hay algunos que nos pudimos con el tiempo alcanzar a ponernos de acuerdo con el logo y los talles y todo, pero bueno, en general es algo también que empieza como a surgir esto de uniformarse, ¿no? Pero bien. El color blanco del yoga tiene que ver con la energía. En la práctica de yoga permanentemente se está transitando en un estado energético, la energía transita por el cuerpo y los colores oscuros atraen la energía. Y cuando las personas están en una práctica de yoga emanan su energía y muchas veces si vos tenés un color oscuro, al igual que pasa por ejemplo con el sol, ¿viste? Tenés un color oscuro, estás de negro y el sol te mata, bueno, atrae la energía. El color blanco repele la energía. Entonces, el color blanco lo que hace es que vos puedas hacer una práctica con un montón de gente y que esa energía no te afecte. Por eso se utiliza el blanco. Más allá de lo que dicen que es de la pureza y todo eso, tiene que ver con que repele la energía que emanan los demás. Exactamente, tiene que ver mucho con eso, con la integración de la práctica y con ir avanzando en esto, de que más allá de que la práctica sea física o que haga bien al cuerpo, también tiene otros efectos que tiene que ver con la solidaridad, con estar con el otro, con el compartir, con la no competencia, porque un poco también se trataba de eso, ¿no? De que podamos estar distintos grupos, distintas formas de practicar yoga, Luciana, yo, Gabriela y los alumnos mismos, sintiendo que no hay una competencia con el que tenés al lado. De eso se trata, de no competir. Participaron alrededor de 35 personas, que es un número importantísimo para hacer el primer año que se practica en Maipú así en forma masiva, es un montón. Yo sé también que podrían haber ido un montón de alumnas mías, por lo menos 15 más, que me avisaron que no podían ir por diversas razones, pero que sé que de no haber sido por eso estaban. Y el balance de lo que fue la recaudación para el hogar de ancianos, no tengo específicamente el número, pero sí te puedo decir que llenamos un carro de supermercado con leche, azúcar y aceite. Es un montón, un carro de supermercado lleno.
Así que no sé bien decirte específicamente cuánto, porque no lo hablé con Agustín, porque no me puse a contar, la verdad es que estaba en otra cosa y sé que fue un montón y que les vino bien, pero no te sé decir exactamente. Sí, tenemos programado, todavía no con la fecha, pero sí que va a haber el año que viene, a principio de año espero poder hacer alguno y a fin de año otro, es decir, ¿no? Que no sea un encuentro anual, sino que podamos hacer distintos... y por ahí armarlo también en otro lugar, ¿no? Que la sede no siempre sea Maipú, que pueda organizarlo con la gente de Guido, de la Bardén. Bueno, vamos a ver cómo sale, pero la verdad es que la primera vez fue excelente, estoy muy contenta y muy agradecida. Agradezco mucho, bueno, la difusión que ustedes me ayudan a dar, agradezco mucho al municipio de Maipú, al municipio de General Guido también, que hizo que pudieran venir 20 personas de Guido y de la Bardén en total, más o menos, y agradezco mucho también a Nahuel, la Portilla, por supuesto, como siempre, por esta oportunidad que voy a estar toda la vida agradecida, al Centro de Jubilados que nos cede el espacio siempre. Bueno, y a todos los que colaboraron, que estuvieron, y hay gente que no pudo venir y que me mandó la donación, eso también es re importante. Así que, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero agradezco mucho a todos. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Se llevó a cabo en el Club Social un seminario orientado a la enseñanza de primeros auxilios organizado por el Hogar de Ancianos de Maipú. De la jornada participaron más de 20 personas y los conocimientos fueron transmitidos por el licenciado Matías Laco, quien utilizó la modalidad teórico-práctica. Bueno, hoy nos encontramos con un seminario de primeros auxilios que fue abierto a la comunidad con gente del hospital, participantes también del Hogar de Ancianos y del Geriátrico Marifé y público en general. En esta oportunidad se está brindando teórico-práctico para darle las herramientas a cualquier ciudadano o profesional para poder implementarla en razones que haya, ya sea un accidente doméstico en la vía pública o en cualquier lugar donde se esté trabajando. Lo que se está viendo son las convulsiones, estados de shock, quemaduras, primeros auxilios, todo lo que es el soporte y el traslado hasta que llegan las ambulancias o los que van a asistir a la víctima, y también lo que es el RCP básico, que es fundamental hoy para poder implementarlo, dado a la ley que se ha implementado ahora para todos los profesionales del ámbito de salud. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.